Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, gente de Informática Colectiva. Nos encontramos en un nuevo video en cómo hacer un respaldo con SmartWitch. Mucha gente me ha estado pidiendo cómo podemos usar esta herramienta. Solamente funcionan para los teléfonos Samsung, así que lo haremos con un teléfono Samsung que sea de la gama S6 hacia arriba, o que también pues sea en el Note o los A5, A50. Bueno, yo no conozco mucho de teléfonos de Samsung, pero sí que esta herramienta es bastante buena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a irnos a la página de SmartWitch Samsung, y obviamente pues ya los teléfonos Samsung ya tienen integrada la aplicación por defecto, así que no es necesario que nosotros la descarguemos en la Google Play. Pero bueno, aquí sí lo que tendríamos que hacer es descargar la aplicación para Windows o para Mac iOS. En este caso, si tu teléfono no la tiene instalada, pues de igual manera puedes descargarla. Recuerda que este enlace estará en la descripción de este video. Vamos a proceder a la instalación de SmartWitch. Vamos a ejecutarlo. Y si nos pide permisos de administrador, simplemente le damos que sí. Ya saben que esta descarga es muy sencillita. Y esperamos. Y bueno, chicos, aquí nos dice que no se puede instalar porque nuestro dispositivo está conectado, así que tendríamos que desconectarlo y vamos a reintentarlo. Esto pues es como una protección para como un bypass. Aquí vamos a aceptar los términos y condiciones de licencia, le daremos que sí. Y pues la verdad, cuando hacemos un backup de todos nuestros archivos, aplicaciones, fotos, música, grabaciones, todo lo que te puedas imaginar, incluso la propia configuración donde se guardan las contraseñas, es muy buena esta opción, ya que pues sí es bien cierto que Samsung tiene su propio cloud para subir nuestras cosas, nuestras imágenes, pero lamentablemente nosotros al momento de formatear el equipo y volver a restaurar, pues se tarda mucho. Y en este caso yo tengo casi las 60 gigas. Sí, todas las gigas que se las tengo ocupadas porque pues tengo juegos, tengo un buen de fotos y todo lo que ocupo para grabar videos, tanto en la escuela. Pero sí que esta opción es bastante rápida, así que bueno, la instalación va a tardar unos cuantos segunditos. Bueno, chicos, una vez finalizada la instalación, vamos a darle en finalizar y vamos a ejecutarlo, vamos a abrirlo. Te va a preguntar si quieres aceptar los datos de acceso y vamos a darle en permitir. Y una vez que nos aparezca el almacenamiento, se nos va a abrir la aplicación en el teléfono. Dice conectado con tu PC, así que aquí nos aparecen todos los detalles de nuestro dispositivo y lo que vamos a hacer es en darle copia de seguridad. Aquí nos va a pedir o nos va a cargar una lista de todo lo que nosotros queremos guardar, pero bueno, es cuestión de esperar unos cuantos minutos a que se termine de compilar todos los datos. Y aproximadamente tardó unos 20 minutos en hacerme un respaldo. Entonces, chicos, pues ya se ha finalizado. Entonces ya tendríamos nuestro dispositivo por si llegamos a borrar o lo llegamos a formatear. Simplemente recuerden que cuando ustedes lo formateen, al momento de que ustedes estén configurando su dispositivo, lo van a conectar y van a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de ponerle en crear copia para respaldar o crear respaldo, le van a dar en donde dice respaldar. Si ustedes, por ejemplo, ya conectan su teléfono, ok, y le dan en restaurar, aquí nos va a aparecer cargando las listas y nos va a aparecer la base de datos que nosotros ya tenemos. Y que, por ejemplo, aquí me dice que terminó a las 12:19 de hacer el respaldo. Pantalla de inicio, ajustes. Ustedes van a seleccionar todo esto y van a darle en aceptar, ok, chicos. Y después le van a dar en restaurar. Ahora, obviamente, yo no lo hago, chicos, porque acabo de crear la copia de respaldo, pero esto sirve cuando acabas de formatear tu teléfono. Y bueno, chicos, me despido. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, comentar aquí abajo qué tipo de video quieres que haga o si me sugieres hacer otro tipo de tutorial. Así que me despido y hasta la próxima.